analista político. Jaime, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días. ¿A dónde nos conduce desde su impresión, Jaime, todo esto que nos está pasando? Finalmente habrá vacancia, no alcanzarán los votos. Yo sé que no tiene una bola de cristal, pero sí tiene un buen análisis. ¿Qué va a pasar con la decisión que asuma el Tribunal Constitucional a propósito de esta acción competencial que se llama al margen de la medida cautelar que también se está presentando? A ver, yo creo que tanto el Senado golpista como la vacancia presidencial se han caído. Y en el caso de la vacancia, se cayó incluso antes de conocerse que Manuel Merino, presidente del Congreso, llamó a altos miembros de las Fuerzas Armadas, ¿no? Uh-huh. Y logró comunicación con el comandante general de la Marina, digamos. ¿Por qué? La votación del día viernes es ilustrativa. 65 votos cuando ellos pretendían alcanzar más un poco más de los votos necesarios para hacer viable la vacancia, es decir, que eran 87 votos y ellos pensaban alcanzar fácilmente esa votación. No tuvieron en cuenta de que 24 abstenciones echaría a perder esa posibilidad, ¿no?, de una vacancia expeditiva, inmediata, no como se llama, estrés. Entonces, yo creo, ¿por qué se cayó? Habría que analizar eso, ¿no?, cuando conozcamos más en detalle lo que pasó ahí, ¿no? Pero lo que yo creo es que termina por cancelar esto y abortar la vacancia, es lo que conocimos, ¿no?, con el informe de IDL Reportero de Gustavo Gorriti. Claro, ha sido muriático a la vena de Merino de Lama. Así es. Y también de Otto Gibovich. Sí, por un lado mostró que ahí hay una había un proyecto, un plan puchista o golpista, ¿no? No se trata de que el presidente del Congreso, ¿no?, puede comunicarse con cualquier alto miembro de las Fuerzas Armadas. Se trata de que ya expresarle tranquilidad del proceso de vacancia que se pudo llevar a cabo el Congreso de la República. A propósito de ese plan, bloque, Jaime, de fuerzas que ya sabemos quiénes son. Jaime. ADP, Podemos Perú, UPP, Acción Popular, una Jaime. Fracción de Acción Popular, la fracción mayoritaria, evidentemente. Jaime, ¿me escucha? Jaime, le decía, a propósito de ese plan que usted menciona, ¿cree que el cerebro, la materia gris de este asunto ha sido Manuel Merino de Lama y Otto Gibovich, o hay otra gente detrás que todavía no conocemos? Mira, a nivel de la percepción, uno puede creer que el señor Merino, presidente del Congreso, es el que haya liderado esto. Pero esa es la percepción, porque Otto Gibovich, ¿no?, ex general también retirado, hayan sido los dos que encarnen en este asunto. Pero hay que tener en cuenta de que quiénes son, qué fuerzas son las que desde hace meses, ¿no?, han querido no solo tirarse las unidades, no solo evitar esta reforma política que el Congreso tuvo que aprobar contra su voluntad, que impidía a los sentenciados en primera instancia, ¿no?, postular al Congreso y a otros cargos políticos, ¿no?, públicos. Yo creo que hay que ver qué fuerzas son las que estaban en eso, ¿no? ¿Qué fuerzas querían desmontar reforma económica? ¿Qué fuerzas querían entregar el 100% de los aportes de la ONP? ¿Qué fuerzas querían entregar el 100% de las AFP? O sea, básicamente es un discurso populista, ¿no? De quedar bien con ciertos sectores, despertando sus expectativas, ¿no?, sin interesarles el destino
del país y de los recursos que el país tiene, ¿no? Entonces, hay que ver, y obviamente que esos son Podemos, Perú y APP. Así es. ¿No? Que son clanes societarios y propietarios de conglomerados, de universidades y otro tipo de empresas. José Luna Gálvez y César Acuña. Obviamente, no. Vamos a hablar de APP y Podemos Perú, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ellos son los que están a la base en la concepción, ¿no?, de esto. Ahora, que en este plan hayan tenido que tener a Manuel Merino, evidentemente, porque él era el que iba en una eventual vacancia, el gobierno de transición estaría presidido pues por Manuel Merino, ¿no? No había, por lo tanto, él es el que tendría que tener un papel muy importante, y es lo que todos nos hemos esperado, que es el mismo, tanto al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, David Estudio, como al comandante general de la Marina, ¿no? Ahora, yendo al tema de los audios, ¿le parece, como dice Karen Roca, que posiblemente la Marina haya grabado esto? ¿O usted tiene la impresión, por lo que ha escuchado de los audios, etcétera, que ella misma grabó todo? Bueno, que ella haya sido quien ha grabado, me parece que es lo más cercano a la realidad. Uh-huh. ¿No? Pero que sea ella la que distribuyó los audios que le entregó a Edgar Alarcón, ¿no?, un contralor bastante comprometido con procesos de investigación, ¿no?, o que haya sido ella quien haya montado esta distribución el día de ayer, domingo, ¿no?, a los principales programas dominicales, sí. No. Obviamente hay otras manos, no puede ser de ella. Mm. Lo hemos visto en la reunión que tuvo, en la sesión que tuvo con la Comisión de Fiscalización, en paralelo a cuando el Congreso debatía la moción de vacancia. Ella no puede ser quien haya distribuido estos audios, ¿no? Evidentemente hay otros sectores, ¿no? Y paradójicamente son aquellos sectores que ayer mismo, ¿no?, retrocedían y rechazaban estar involucrados el día sábado después de conocerse el informe de líder de reporteros. Así es. Ahora, qué penoso, Jaime, eso que hemos escuchado de los audios, ¿no? Me estoy refiriendo ya al presidente Vizcarra y esas conversaciones y esos líos de comadres, ¿ah?, y con un personaje como Richard Swing, que también tiene un protagonismo importante en todo esto, y como colofón, digamos así, por lo menos el presunto delito de obstrucción a la justicia que estuvo orquestando el presidente de la República. Sí, mira, yo lo que veo es una degradación, ¿no? Vizcarra, obviamente llega ahí por circunstancias excepcionales. Así es, así es. La renuncia de PPK, ¿no? Y él asume el gobierno en marzo de 2018. Después de haber liderado, uno, la reforma política, la reforma del sistema de justicia, sea o no del grosor que sea, los reales que son reformas, ¿no? Después de eso vemos cómo se degrada, ¿no? Cómo se degrada por una relación desconocida, que ya podemos sospechar de que se te pueda tratar con el famoso personaje Richard Steele, un tipo de lo más estrafalario que viene del mundo de la farándula. Patético. Cómo va sumergiéndose, ¿no? Y vamos conociendo un mundo sórdido ahí de chismosería, de resentimientos y de pugnas muy bajas, ¿no? Muy bajas realmente, sí. Y que configuran, en definitiva, sí configuran procesos que el presidente va a tener que encarar. El asunto está en que estos, tanto el encubrimiento como el bloqueo, el impedimento, reconocimiento de la verdad, ¿no?, y todos los demás delitos que puedan irse configurando, él los va a tener que encarar. Él va a tener que encarar los audios con Swing,
y por qué no quiere que se conozca en detalle sus conexiones y cómo este personaje llega a tener contratos con el Ministerio de Cultura. ¿Le parece que el Tribunal Constitucional va a activar esa medida, ese recurso para detenerlo todo en el Congreso? Mira, yo creo que después del desplome lo que debería ocurrir es que la moción sea revocada por el mismo Congreso, pero veo que no va por ese camino, ¿no? No va por ese camino. Veo que lo que busca el Congreso de todas maneras es mantener la sesión convocada para el próximo, al viernes que está en curso, ¿no? Y conocer la versión del presidente. Lo que ellos quieren es conocer de la propia versión del presidente lo que hay acá, ¿no? Que sea sincero después de haber conocido todo este laberinto que ha revelado los audios, ¿no? Entonces, creo que ahí se van a meter. Ahora, el Tribunal Constitucional, que el día de hoy ha recibido la demanda de competencial. Competencias, va a tener que decidir si toma una postura respecto a ese planteamiento, ¿no?, que ha hecho el Procurador del Estado. Yo creo que si el tribunal no toma el tema el día de mañana y lo procesa el día jueves, ¿no?, el presidente tiene que ir al Congreso, ¿no? Pero eso no significa que la vacancia se mantenga. Yo creo que ya vemos a un personaje también casi como el swing de la política, ¿no?, a Urresti decir, ya se desplomó cuando ellos son protagonistas de esto, ¿no? Sí, así es. Total, ¿no? Así es, totalmente. Un personaje, no cabe ni mencionarlo en esta conversación. Sí, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Sí. Pero solamente decir lo siguiente, el presidente no está obligado a concurrir, al Congreso de la República. No, pero si el Tribunal Constitucional no emite una postura al respecto de lo que sí, de acuerdo, la demanda pero, del día de hoy, va a tener que concurrir, porque eso, si ya su imagen está chamusqueada por todos estos audios, Le conviene concurrir con su abogado, pero no está obligado. Le conviene concurrir, porque el Congreso, aun cuando el presidente no vaya, igual va a desarrollar el debate y la votación. Así es. Salvo, como vuelvo a repetir, que el Tribunal Constitucional se pronuncia, aunque he escuchado una voz por ahí, no de un jurista, pero sí de un abogado, que señala de que sí, el Congreso, no, esto no se puede parar, no se puede parar. No lo sé con sinceridad, ¿no? Pero vamos a ver qué dice el Tribunal Constitucional y hay que ver qué pasa en el Congreso también, ¿no? El día de hoy o mañana, ¿no? Que hay varios días. Lo lamentable de todo esto, Jaime, es que el gobierno, que seguramente, quiero pensar así, va a llegar a culminar su mandato el 28 de julio, queda bastante debilitado. No, definitivamente. Yo creo que si Vizcarra quería irse como un reformista, va a terminar, ¿no?, liquidado por sus conexiones poco sanas, ¿no?, con Richard Kidd, ¿no? Realmente, ¿no? Y además hay otros temas, todo lo que está esperándole sobre su gestión en Moquegua, lo de Chincheros, ¿no? Sí. Y lo que tenga que investigarse también de su gestión en el manejo de la crisis sanitaria. Oye, y para terminar, Jaime, con este personajillo como Edgar Alarcón no pasa nada. Presidente de la Comisión de Fiscalización, etcétera, y ya sabemos ya que es investigado por la Fiscalía, incluso hubo una determinación sancionadora del Congreso anterior contra él cuando era Contralor General de la República, pero hasta ahora nada pasa con él. No pasa, pero la ciudadanía, ¿no?, que se expresa hoy básicamente en una ciudadanía virtual de las redes sociales, ya lo condenó, ¿no? Y con él también han estado, ¿no? Yo creo que otro de los personajes que no ha sido muy mencionado es Antauro, que es el que finalmente él es subordinado políticamente de Antauro, ¿no? Me refiero a Alarcón.
Así es. Yo creo que ya la gente se dio cuenta, ¿no?, de la entraña mafiosa que representa este señor, ¿no? Muy bien. Y no va a terminar bien el etnocacerismo, vaya donde vaya. De acuerdo. ¿No? Y ahora, lo que aprobaron el día viernes, ¿no?, para legitimarse, para limpiarse la cara, de que sí querían tratar la agenda de la reforma política, la gente se da cuenta, clarísimo, que ellos también no querían. Y una de las secuelas de esto es que él no va a poder postular. No podía postular. Ahora mucho menos. Así es. Con Jaime, la formación de esto. Jaime. Otro de los derrotados, ¿no? Jaime, tenemos que irnos. Ya nos están pasando la voz. Le agradezco por su análisis y un fuerte abrazo. Muy bien, hasta luego. Muchas gracias a Jaime Antezana y a ustedes, amables televidentes, por su sintonía. Gracias, permiso.